Nos metemos de lleno en la frase. Hoy vamos a debatir y vamos a utilizar como disparador una frase de Roberto Piazza, diseñador de moda, hablando puntualmente sobre la libertad, la discriminación y sobre la falta de control por ahí sobre lo que se dice o lo que no se dice o cómo se agrede y algo de los temitas que fueron saliendo aquí también de los que estuvimos charlando. Lo vemos, lo escuchamos y luego abrimos el juego. Dale. ¿Sentís que hay discriminación ahora? Total y absoluta, más que nunca. ¿Por qué más que nunca? ¿Por qué hoy más que antes? Porque yo creo que hay mucha libertad y la libertad se transforma. Cuando la libertad en un país se libera, vos tenés un perro atado toda una vida y lo liberás. Y el perro es libre, pero no es libre, es libertino. Entonces la libertad en el ser humano que se ha tomado en la Argentina, que por suerte hemos tomado de a poco, se ha transformado en un libertinaje. Entonces cualquiera dice, teoriza cosas. Cualquier mujer rubia, blonda, divina dice cosas. Cualquier personaje en televisión dice cosas. Y hay 18, si vos te pones a contar, yo estuve contándolo ayer, hay 18 programas de burlas. 18 programas de burlas. No estamos hablando de chimentos, que es otra cosa divertida, porque si hablamos de chimentos, esto viene de la época de Tía Valentina. Sí. Pero de burla, que es distinto, de que te insulta, que te discrimina, que se burlan de vos. Y fíjate vos que hay muchos programas que se burlan, no solamente del homosexual, que ya no sería de novedad, no es ni una news, sino de... Se ríen de los gordos, se ríen de las mujeres. Las mujeres vuelven a ser otra vez un objeto sexual discriminado y burlado. Roberto Piazza sobre la discriminación, sobre la libertad. Para recapitular, en la Argentina hay discriminación más que nunca. Hay mucha libertad y se transforma en libertinaje. Cualquiera en los medios dice cosas, la TV se burla, insulta, discrimina a las minorías y las mujeres como objeto sexual burlado. Creo que se mezclan varias cosas, digo, y creo que parte de la libertad de expresión es eso. Después veremos quién controla o no. Pepe. El problema no es que es cualquiera diga cualquier cosa sobre determinada cuestión o opine de cualquier cosa, sino es que no haya alguien que le ponga freno, claro, a esta cuestión. Y en el caso de la televisión, durante mucho tiempo hemos vivido en un lugar, y seguimos viviendo aún, donde nadie le pone el cascabel al gato y nadie dice, no, che, esto sí. Y la televisión es como es el chico tuyo que te va probando cuando es chiquitito, ¿viste? Y te va tirando de la soga, y te va tirando de la soga, y hasta dónde puedo llegar, y hasta dónde puedo llegar, y te tiré el vaso y no me dijiste nada, y mañana te tiré la... La televisión es igual. Si vos no le pusiste un freno ahí, en ese lugar, y dijiste, esto no quiero hablar de censura, pero hay ciertos límites que se deben poner y que son los que habla en buena parte de su discurso Piazza. Si uno no pone límites en algunos lugares, eso se va corriendo, se va corriendo, se va corriendo. Y el problema es cuando esas cosas se corren, es que después se transforman en naturales. No, pero entonces, por ejemplo, el que no lo dice, queda fuera de un circuito en donde decís, bueno, no, si no lo decís no vas a tener, claro, rating, no estás en determinado, sí, círculo. Claro, no, rápidamente recuerdo lo que pasó con esta señora que tiene el programa de la noche, que ella no hace nunca nada, no dice nunca nada, con lo que pasó con Scioli, con la esposa de Silvestre, la señora Mirta Legrand tapándose, haciéndose uy, uy, ¿no? Con esa sonrisita falsa, y generan una hecatombe fenomenal con algo que es absolutamente privado, porque absolutamente privado, y que en definitiva lo deberían arreglar entre las partes y nada más. Sí. Ahí están los límites de los cuales decimos. Tal cual, yo no comparto la idea de que se prohíba decirlo, sí comparto la idea de que si lo dijiste sea penado, o regulado, claro, o controlado de alguna manera. A eso, digo, me porque de eso se trata. A eso me refería, claro, por eso evité hablar de censura. O sea, creo que usted acepta que se diga cualquier cosa por más que sea verdad. Hacete cargo y que haya que alguien... Que lo dice, que lo haga cargo, se haga cargo y que la justicia actúe, o que si hay alguien que denuncia porque se sintió afectado, que vaya a la justicia y de alguna manera, es mi opinión, creo que, o sí, sea, la libertad de expresión me parece que viene por ese lado. Sí, la libertad de expresión vale todo mientras que sea verdad para ustedes. No es que sea verdad. No, para nada. Nadie dice que sea verdad. Eso, es que no se está poniendo en tela de discusión la veracidad. La veracidad de lo que se está diciendo. Sino que si yo lo digo, me hago responsable de ello y alguien, un ente controlador, me va a decir si estuvo mal o no. Yo te estoy diciendo que vos te tenés que hacer cargo siempre, digas lo que digas. Sí, tal cual. A lo que yo me quiero referir es que hay un límite a donde uno puede llegar por más que las cosas sean verdad. Trasladarlo al fútbol. Vos, jugador de fútbol en la cancha, podés camisetear, podés tocarle la oreja a alguien, podés decirle
Hasta cuando el árbitro lo escuchó, lo permitió, lo vio y te dijo, no, señor, usted una amarilla, una roja o se va afuera. Ah, quiero escuchar la opinión de ellas que no están en los medios ni forman parte. No, pero fíjate, yo quiero decir una cosa, me parece que es importante esto de los organismos de control en determinadas circunstancias, que no tiene que ver específicamente con esto, pero sí tiene que ver con las minorías. El ex gobernador de La Sota, en relación, ustedes deben recordar, hubo un episodio que él en campaña refirió a los pibes que abren las puertas de los taxis, no sé si se acuerdan, sí, y dijo que para que ningún pibe nos acuchille cuando nos abre una puerta de un taxi. En esa circunstancia, lo cuento porque ya pasó el episodio, pero en esa circunstancia yo como legisladora de la provincia hice una denuncia al INADI. El INADI no tiene un poder de ponerle una multa, pero sí tiene el poder de una sanción, te diría, desde el punto de vista ético. Claro. Eso pasó y hace cosa de un mes y medio o dos meses, yo recibí la comunicación del INADI, en donde el INADI le sanciona al exgobernador de La Sota y le dice que efectivamente esos dichos constituyeron un acto discriminativo y le pone en cuestión a él como dirigente político el haber tenido esa expresión públicamente, porque eso es una expresión que discrimina a una minoría y que discrimina a la juventud y que discrimina por su cara, por su aspecto físico y demás. Ese dictamen para mí es un dictamen ejemplificador para los políticos y para todos. Poniéndolo en este contexto, digo, uno se debe hacer cargo de lo que dice. Y también creo que hay que trabajar en esto muchísimo con los comunicadores. Prohibiendo, yo no sé si prohibiendo, nosotros hicimos una experiencia en una campaña contra la discriminación a raíz de la discriminación en los boliches de Nueva Córdoba, básicamente. Sí. Y convocamos a muchos comunicadores y también a mucha gente vinculada a los boliches y al cuarteto y firmamos hace como un año un acta de compromiso sobre trabajar con el tema contra la discriminación. Y la verdad que fue muy bueno, porque esos comunicadores que firmaron esa acta trabajaron durante todo el año en acciones para evitar la discriminación. Y esos bolicheros también. Entonces, digo, por ahí, digo, no siempre pasa por prohibir, sino a ver cómo con el Estado en conjunto tratamos de generar conciencia. Sí, sí, generar con ese ejemplo. Marcos, sí, perdón, quiero, Natalia. No, que me parece que hablando de un poco de este mundo mediático que hoy existe, tan expuesto, donde la mujer se muestra, a ver, no podemos echarle culpa solamente al que expone, sino hay otra parte que se presta para ser expuesta en primer lugar y hay otro público que consume eso y hay otras empresas de por medio que lucran y ganan mucho dinero. A eso entonces, justamente quería agregar algo chiquitito. Sí. Me resultó súper interesante porque siempre hablamos de los medios, pero nunca hablamos de las audiencias, de lo que consumen las audiencias. Hasta el año pasado, un enlatado de otro país le estaba ganando al programa más visto de la Argentina. O sea, creo que eso nos está diciendo algo de la audiencia que ya está cansado de ese producto y eligió una novela que... Sí, 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 sí. Pero si a lo que yo quiero referir es que ¿a usted le importa la vida privada de los demás? No. Y bueno, entonces, no, mientras a ese, no me afecte a mí, punto, no. Por entonces, supuesto. Y bueno, pero eso es si derecho. A vos te afecta, entonces digo, puntualmente, si habláramos de vos, la vida privada, esos son los límites que yo me refería. Yo no hablo de prohibir nada. Uh-huh. Yo digo, hay límites éticos hasta dónde llegar... que en este caso pongo el ejemplo, eso no corresponde a la cuestión de Silvestre con Scioli, con la mujer. Pero está permitido que lo diga. Está permitido que lo diga. Sí, de ese es el control de que estamos hablando. Ahí vamos. Bien, no hay más tiempo. No tengo más tiempo. Muchísimas gracias, Denis. Gracias, Pepe. Como muchas siempre. Gracias por la invitación. Gracias, Marco. Entonces, vamos, pero yo estoy nervioso. No. Gracias. Gracias, Gastón. Muchísimas gracias. Gracias. Serán invitadas nuevamente si es que la pasaron bien. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Como siempre. Muchas gracias. Nos vamos a ir a un corte cuando volvemos, presentaremos aquí, anticiparemos lo que se viene hoy en 5 noches, martes de política. Quédese ahí, queda un ratito y después 5 noches. Ya volvemos.